Muy buenas tetas y lindas señoritas, soy Arbengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os dije hace unos días en el vídeo para las firmas para un servidor latino, Crytek me dijo que el Warface en español estaba a caer. Y ya está aquí, por fin ya lo tenemos aquí. Así que, como os dije ayer en el directo, hoy os traigo un mini tutorial para que os lo podáis poner también en español. Comentaros primero que los que tenéis el Warface instalado desde Steam, ya os digo que por ahora no hay la opción de poner el juego en español desde ese launcher, desde esa versión del juego. Así que tenéis que seguir los pasos que os explico a continuación. Bien. Primero de todo tenéis que ir a la página oficial de Warface, que es esta donde estamos aquí, y no os preocupéis que los diferentes links os los dejo en la descripción del vídeo. Bien, una vez en la página tenéis que estar registrados, si no es así os podéis registrar desde la página oficial o desde el link directo a registrarse que tenéis en la portada de mi canal. Así que si no estáis registrados, darle a pausa en el vídeo y os registráis en un momentito. Bien, una vez registrados os vais a Download Now, el botón este en rojo en grande que tenemos aquí, este que se va iluminando, perfecto, y os mandará a otra página y a la vez os descargará el launcher de GeForce, este que veis ahí, que se ha descargado ahí, o en un momentito. Bien, perfecto, y este es el launcher de la página oficial. Bien, entonces ejecutáis el launcher y os instalará de nuevo Warface, pero este será el de la página oficial. Pero no tenéis por qué desinstalar el Warface de Steam, podéis tener ambos y funcionan con las mismas cuentas. Tenéis exactamente lo mismo que si iniciaseis sesión desde el launcher de Steam. Esto os lo digo porque se han reportado errores de este launcher de GeForce, así que si os diese algún fallo, al menos no os quedaría sin Warface, porque tuvieseis que descargarlo de nuevo, básicamente. Bien, pues una vez instalado, arrancamos el launcher de GeForce, que es este aquí, con el nuevo logo de Warface. Sobre todo para aquellos que usáis el Warface desde Steam, veréis que el logo es distinto. Ok, perfecto, carga el launcher. Entonces nos pedirá nuestros datos, como en el mismo launcher de Steam a los que estamos acostumbrados. Y como os he dicho, las cuentas son las mismas, así que introducimos los datos e iniciamos la sesión. Bien, una vez que nos cargue, nos vamos a la pestaña superior izquierda con el logo de GeForce, esta que tenemos aquí, que veis aquí arriba, que se ilumina, esta aquí, perfecto. Y aquí tenemos ya por fin la pantalla donde cambiar el idioma y seleccionar el español. Aquí abajo a la derecha, donde veis que se ilumina español, yo ya lo tengo cambiado, como visteis ahí en el directo, podemos seleccionar en inglés, en alemán, en franchutens, en turco, en polaco. Madre mía, esto es jugar con fuego, o sea, como la idea, ok, ahí la lío parda. Bueno, da igual, en español, aquí lo dejamos, perfecto, por fin. Y sí, los que os estáis preguntando por qué leches me pone de país Alemania, sinceramente, yo tampoco tengo ni puñetera idea de por qué. Pero bueno, no sé, esto está así, a mí no me afecta, me parece un poco raro, pero ya está. Así que nos volvemos a la otra pestaña, a la de Warface, porque la otra cosa que os interesa saber es cómo cambiar de servidor desde este launcher, porque como veis es distinto al que estamos acostumbrados. Bien, eso se hace desde aquí abajo donde está el botón grande de jugar en rojo, pues justo encima tenemos aquí lo que pone Reino, que lo tengo seleccionado en Europa, pues ahí cogemos y seleccionamos, os abrirá esta otra ventana con lo de configuración general, desinstalar, no le deis aquí, no le deis aquí, ya decís directo, vale, ya te lo he creado, pues aquí, dominio predeterminado de Warface. Pues seleccionamos el que queremos. Europa, pues Norteamérica. Te dice esto, ten en cuenta que no conservarás todo. Mentira, o sea, como os he dicho, la cuenta es la misma. Yo ya lo estuve cambiando ayer y se me mantiene igual. O sea, la cuenta es la cuenta, el launcher es el launcher, el programa es el programa. Pero la cuenta es fija, punto. Así que con eso no hay problema. O sea, simplemente ya seleccionamos el servidor donde queremos estar. Y con todo esto ya, sin más, podemos entrar a jugar. Otra cosa que os quiero comentar antes de terminar este vídeo es que la traducción aún está en fase beta. Quiero decir que no está completamente en español. Como veréis, y los que estuvisteis en el directo de ayer, ya lo visteis, las voces del juego aún están en inglés y se oyen con repetición, como si fuesen con eco. Pero bueno, a pesar de ello, es un buen avance para nosotros los hispanos y una muestra de que nos empiezan a tener en cuenta desde Crytek. Por fin, por fin. Y chicos y chicas, antes de despedir el vídeo, os quiero recordar que seguimos con la recolecta de firmas para presionar a Crytek y que nos abran de una puñetera vez nuestro servidor latino. Así que el link os lo dejo de nuevo en la descripción del vídeo, así que chicos, por favor, firmar y compartir. ¡Gracias, cracks!